duelen el alma. Son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre. Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta que al disparar matas tu alma. Cuánta inconsciencia, ¿dónde quedó la empatía humana? Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿cómo están? Vengan todos una excelente mañana y les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Noticias en la Mañana en nuestra plataforma de redes sociales. Radio Darío 89.3. Les saluda con el mismo gusto y placer de siempre Francisco Torres Tapia para presentarles las informaciones más relevantes de lo que acontece a nivel local, nacional y mundial. ¿Sí? Pónganse cómodos, recuerden siempre interactuar con nosotros, es lo más importante. Siempre dejando me gusta, me encanta, comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo. De esta forma nosotros vamos a iniciar con las informaciones que tenemos preparadas para este día, en el inicio de la Semana Mayor. Y es que el gobierno de Canadá ha cancelado una cooperación millonaria hacia el gobierno de Daniel Ortega. Voy a leerles de forma rápida una nota periodística porque el gobierno de Canadá confirmó la cancelación de la línea de asistencia financiera directa al gobierno de Daniel Ortega, a través de la cual le desembolsaba un aproximado anualmente de 20 millones de dólares canadienses. Esto es unos 15 millones de dólares norteamericanos. La decisión fue tomada desde el 27 de agosto del pasado año, ante la comprobación del grave deterioro de los derechos humanos en el país, pero estaba clasificada como secreta por el Departamento de Asuntos Globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. No obstante, ayer el domingo la cadena CBC News dio a conocer la disposición del gobierno canadiense, citando el memorándum en el que dicen no proveer más recursos a Ortega al identificarlo como el responsable de la escalada represiva que ha sufrido la ciudadanía nicaragüense por ejercer derechos constitucionales. Esta cadena, CBC, tuvo acceso a dicho documento, amparándose en ley de acceso a la información vigente en ese país. Tras la publicación, las autoridades de Canadá han reiterado que el régimen de Ortega no puede continuar como beneficiario de esta asistencia financiera proveniente de Ottawa, Canadá. Las acciones represivas Entre comillas, dice el siguiente texto, las acciones represivas del presidente Ortega contra su pueblo son inaceptables, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Brittany Fletcher, al ser preguntada por la prensa canadiense sobre el reporte de CBC News. Fletcher aclaró que Canadá no continuará apoyando proyectos implantados por ONGs en el país y organizaciones internacionales, poniendo el acento en las personas más vulnerables. Esta ha sido una de las noticias principales que se ha dado a conocer recién ayer domingo con el congelamiento de la cooperación millonaria de parte del gobierno de Canadá hacia el gobierno de Daniel Ortega. Y por otra parte, esta mañana la delegación que representa al gobierno en la mesa de negociación ha dado a conocer a través de los diferentes portales oficialistas que el gobierno ante la mesa de negociación ha aprobado lo que es un documento que se llama Voluntario Asistido a los Nicaragüenses en el Exterior. De forma breve también voy a leerles
Entre los puntos principales, este documento dice: uno, el gobierno dice informa a los nicaragüenses que están en el exterior y a la comunidad internacional la aprobación e implementación de un programa sobre el retorno voluntario asistido de los nicaragüenses que salieron del país en el contexto de los hechos acaecidos entre el 18 de abril del 2018. Otro punto dice: también comunicamos que la delegación del gobierno de Nicaragua presentó el 10 de abril pasado a la delegación de la Alianza Cívica esta propuesta de programa, la que no logró el consenso por objeciones de dicha delegación. A pesar de ello, el compromiso invariable según el gobierno sobre el reencuentro de las familias nicaragüenses comunica la aprobación e implementación de este programa que según ellos garantizará el retorno voluntario asistido de los hermanos nicaragüenses en el exterior, asegurando que sean recibidos con las siguientes palabras: fraternidad, cordialidad y solidaridad, contribuyendo supuestamente a la paz, tranquilidad, seguridad y reconciliación de todos. Además, el programa cuenta con el apoyo, según de la Organización Internacional para las Migraciones, quien solicitará la cooperación de la comunidad internacional. Y por último, el gobierno dice ratifica a los nicaragüenses y a la comunidad internacional la disposición de supuestamente garantizar la debida responsabilidad e implementación y cumplimiento de este programa sobre el retorno de los nicaragüenses que salieron del país producto de la persecución política de parte de los agentes de la policía y operadores del gobierno. Estas son las noticias más relevantes entre el domingo y el día de hoy. Pero también ayer el domingo, Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, ofreció un mensaje a la prensa independiente dirigido para todos los nicaragüenses en el inicio de esta Semana Santa. Veámoslo a continuación en Noticias en la Mañana. Darío Noticias. Mi mensaje al pueblo de Nicaragua es que en esta Semana Santa renovemos nuestra fe en la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, y que renovemos nuestra esperanza y que renovemos nuestra fuerza para construir una mejor sociedad con vínculos más solidarios y más justos, con relaciones más pacíficas y más democráticas. Esto también es Pascua. La Pascua de este año, sobre todo de este año, tiene que ser una experiencia de vida intensa para cada uno de los nicaragüenses y para todo nuestro pueblo, la vida de Cristo mostrada en la sociedad. Bueno, yo creo que todo intento que se haga para lograr acercamiento, para lograr a través de la palabra un entendimiento, aunque no sea perfecto, siempre se valora. Ahora, lo que yo siempre he dicho es que el diálogo es como la persona humana. Crece, a veces se enferma, a veces madura y a veces puede morir. Entonces hay que estarle continuamente tomando la presión, tomando la temperatura al diálogo para que no muera, pero tampoco para estar oxigenando un cadáver que ya no tiene posibilidad de vivir. Mi mayor deseo es que estas negociaciones lleguen a buen término y que se pueda lograr lo mejor para Nicaragua. Darío Noticias. Continuamos informando en Noticias en la Mañana. El sábado que recién pasó, se dio un suceso en el mercado Roberto Güemes en Managua. Un pistolero asesinó a otro sujeto y hasta el día de hoy la policía no ha capturado a la persona. Todo esto, de acuerdo al sociólogo nicaragüense Cirilo Otero, hace parecer de que quien disparó es un paramilitar. En nuestro país es una policía política por las siguientes razones. Si usted, como nicaragüense, hace una manifestación breve o un piquete express, a cómo se le conoce, de inmediato la policía aparece en el lugar. Pero en este caso, un pistolero que muestra su arma a todas las cámaras que lo captaron y asesina a otro nicaragüense, y hasta la fecha la policía ni se presentó al lugar ni ha dado informaciones sobre quién es el sujeto, porque en fotografías ya debería de estar identificado. Veamos a continuación las declaraciones del sociólogo Cirilo Otero. Darío Noticias.
Bueno, efectivamente eso responde al desorden que tenemos en el país después de que la dictadura decidió armar a civiles y convertirlos en paramilitares. Entonces ahora estamos frente a una situación muy delicada porque cualquier persona puede andar armado y cualquier persona también es irreflexiva frente a una situación que le puede causar un estado de violencia e inmediatamente se da una agresión contra las personas que pueden estar en un centro comercial, en un mercado, en las calles, en cualquier lado. Y eso es sumamente preocupante porque no hay orden, hay un caos total. Si la policía no puede mantener el orden y tener a resguardo a todos esos civiles armados, pues estamos en una situación altamente peligrosa. Analizando el tema, se nota de que la persona que tenía esta arma nunca fue apresada inmediatamente por la policía. En cambio, un piquete de protesta llega la policía rápido. Llama poderosamente la atención y eso puede indicar que es un paramilitar. Bueno, lo que pasa es que para tocar un poco lo primero que has señalado, esta policía es una policía política, por eso es que llega rápidamente donde hay protesta. No es lo mismo una policía que mantiene el orden en contra del desorden y del caos, ¿verdad? Por eso es que llega rápidamente. Y cuando suceden estas cuestiones... Seguimos informando y también Jorge Luis López Mendoza es un preso político de la ciudad de León. Su captura recién ocurrió cuando recién iba a celebrarse la noche de fin de año, el 31 de diciembre de 2018. Desde esa fecha, aseguran sus familiares, no les han permitido la visita a ninguno de ellos y aseguran que está siendo torturado en el Chipote. Conversamos con su familia y esto fue lo que dijo. Darío Noticias. Eva María López González, soy tía paterna de Jorge Luis López Mendoza y yo le exijo, les pido por favor la liberación de mi sobrino. Y no es como dicen en las redes sociales ni en las noticias donde han publicado de que él no tiene familia, que él es solo. No, él no es solo, los tiene a nosotros. ¿Verdad? Yo me hago en lo personal responsable de recibir a mi sobrino. Está mi hermano, su papá, están mis otros hermanos que están fuera de acá, igual ellos dicen cualquier cosa. Nosotros nos hacemos responsables de, bueno, hasta lo último, ¿verdad?, que nos entreguen. Nosotros lo que exigimos es la liberación de mi sobrino porque en ese lugar tenemos entendido que lo maltratan. No lo dejan ver porque su mamá ha ido 6-7 veces, ha pedido que por favor se lo enseñen y más bien la corren, le dicen un montón de groserías y ella ya no ha vuelto a ir porque no la pueden siquiera ver que llega porque se burlan de ella. ¿Ves? Y entonces nosotros estamos pidiendo ayuda, por favor, no sé, a los derechos humanos, a las personas de buen corazón que saben y entienden qué doloroso es tener una persona más como él. Para nosotros él es un niño todavía, tiene apenas 19 años, ¿me entiendes? Y entonces nosotros queremos pedirle, por favor, si le dan liberación de él. Él cumple 19 años ahora el 29 de abril, creo que es. Así el 29 de abril él cumple, sí, 29 de abril, entonces nosotros pedimos por favor que sea ese su regalo, ¿verdad? En el nombre de Jesús se lo pedimos, de que exigimos la liberación de él, porque nosotros no sabemos su estado de salud, no lo hemos visto desde el 31 de diciembre, no sabemos qué le han hecho, qué no le han hecho, qué necesidades pasa en ese lugar. Darío Noticias. Hasta aquí las noticias. Nos encontramos a partir de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar de Noticias Live. Tengan todos un excelente inicio de semana. Disfruten esta Semana Santa, todo con responsabilidad. Nos encontramos en la noche con más informaciones, siempre en esta plataforma Radio Darío 89.3. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.